Sí, el tifoncito, bueno, un proyecto que lo alargamos el año pasado con un poquito más reducido, una prueba piloto. Este lo encaramos también entre las dos subcomisiones de fútbol, Bien. fútbol mayor y fútbol infantil. Y bueno, este año nos animamos a hacerlo un poquito más grande. Ayer cerramos las inscripciones. La verdad que tanto Mario como nosotros estamos muy contentos, ¿no es cierto?, por la respuesta que tuvimos. Si no me equivoco, son 31 equipos los que ya hay Bien. inscritos. Son 6 categorías, van a ser las categorías dadas todos contra todos, salvo dos categorías que me parece que es 2013 y 2011, que tienen 6 equipos. Tuvimos que hacer dos Dos zonas, zonas. porque si no se nos iba muy extenso el formato. Y bueno, la idea es desarrollarlo a partir del próximo domingo, en 3 fechas, domingo, miércoles y domingo, con un horario de inicio a partir de las 19 y 30 horas, los días de domingo. Es muy probable que lo prorroguemos un poquito el día de semana por el tema de la parte laboral de la gente, ¿no es Claro. cierto? Pero bueno, la idea es llevarlo a cabo a partir de las 19:30, la primera fecha. Se llevarían alrededor de 20 partidos por noche. Son 4 canchas las que están diagramadas. Así que bueno, queda la tarea más, un poquito más tediosa, de armar los horarios y que no se superpongan un equipo con el Claro, otro. Pero bueno, o sea, anoche cerramos la inscripción y te repito. La verdad que nosotros estamos muy contentos con la respuesta recibida. No solamente por la gente de San Carlos, sino que tenemos, si te hago un repaso un poquito rápido, hay 4 sí, equipos de Gálvez, un bien. equipo de Matilde, 2 de San Jerónimo, 2 de Esperanza y 1 de Santa Fe. El resto son todos equipos acá, así que se amplió un poquito más de lo que creíamos Eso es lo el bueno. ámbito de Eso apertura. es lo bueno, que se amplíe, que también participe gente de por ahí de otras localidades vecinas. No, no, por supuesto, nos pusimos la premisa de tratar de hacer todo prolijito y en orden, cosa de llevar una buena impresión. Creo que eso es la mejor publicidad que podemos tener, ¿no es cierto? Totalmente. Gustavo, ¿qué categorías van a estar participando? Si bien ya diste un pantallazo general, ¿qué categorías puntualmente? Bueno, las categorías son 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y 2014, que pueden Sí. ser mezcladas, ¿no es cierto? Y el torneo va a ser en modalidad fútbol 5, todo en la cancha principal. Todo en la cancha principal, en modalidad de fútbol 5, va a haber 4 canchas diagramadas, va a haber árbitros oficiales. Bien. Así que más o menos la dimensión de las canchas son 30 por 15 o 30 por 16, algo así, y con pelota número 4. Y bueno, sí, la misma, o sea, más, el mismo reglamento para todas las categorías. Claro, y el sistema de disputa, bien lo mencionaste, todos contra todos. En principio, esto estaría terminando no este domingo, sino el que viene. Exactamente, esa es la idea, no, no extenderlo más de eso, cosa de que no se nos vaya. O sea, si por ahí tenemos que suspender alguna fecha por cuestiones climáticas, bueno, Claro. tenemos un margen de tolerancia hasta antes de que empiece la liga, ¿no es cierto? Claro. Esperamos que vaya mucha gente, también la invitación para que se acerquen los familiares, para que se acerquen Sí, la todos. idea precisamente es que la familia acompañe. El costo de la entrada es 50 pesos, va a haber Bien. servicio de buffet. O sea, la idea es que se acompañen a los chicos, que sea una fiesta, ¿no es cierto? Y bueno, lo esperamos todo y esperemos que el tiempo nos deje el domingo. No son buenas las perspectivas climáticas, pero bueno, está muy cambiante el tiempo. Esperemos que acompañe. Recordanos entonces, Gustavo, este domingo, ¿a partir de qué hora va a estar comenzando esta nueva edición Bueno, del? el primer turno, el domingo, va a estar comenzando a partir de las 19 y 30 horas. Bien, bien. Entonces están todos invitados para que vayan a pasar un buen momento. Bien decías, entrada totalmente accesible, va a haber servicio de buffet, así que están todos invitados. Exactamente.